buenas tardes. Volvemos a vivir evolucionando y hoy tenemos un programa que es todavía más intenso porque trata de algo que no estamos acostumbrados a oír, que son temas de la antigüedad, temas de las ciencias de los ancestros que ha aportado a la vida de muchas personas mucho bienestar. Muy buenos días, bienvenida al programa. Hoy tenemos una invitada de lujo, una mujer que se dedica a hacer cosas para los demás y que sabe un montón de esto que los astros marcan sobre las vidas nuestras y que desgraciadamente a través de muchos amateurs que dedican su tiempo e inventan un montón, la astrología como una de las grandes ciencias de la antigüedad ha perdido su credibilidad y tenemos que volverle a dar este carácter de ciencia y volver a respetar porque es impresionante lo que marcan los astros sobre la mente y el cuerpo físico. Adriana, ¿qué tipos de astrología estamos barajando aquí en el mundo occidental? En Occidente tenemos, bueno, esta astrología occidental que viene más bien de la región de Babilonia y después ha venido hacia los griegos. ¿Y qué nos puedes decir tú así brevemente de la astrología védica? La astrología védica es como mucho más exacta tal vez porque se dedica muy a lo predictivo, ¿sí? Cuéntame, la gente que lo busca, ¿por qué motivo lo busca? Una carta astral. Busca una carta astral porque hay momentos en que no hay respuestas para muchos acontecimientos en la vida, para muchas emociones que fluyen o para una circunstancia que se encadena con otra y hay un momento en que realmente no tiene aparentemente solución de continuidad y la razón, el raciocinio es muy limitado para comprender la magnitud de una vida humana y con todo lo que eso implica. Tengo entendido que los órganos de los sentidos están cada uno relacionados con un planeta, ¿es correcto? Es correcto, Tengo entendido que los ojos están relacionados con el sol, al igual que la mente está relacionada con la luna. La luna es responsable por mover el cuerpo más grande de agua del planeta, que son los océanos, y nosotros somos un gran porcentaje de 70%. Agua. 70% de agua. Entonces, ¿cómo no nos va a afectar la luna si afecta al océano? Y Adriana, mayo, junio, ¿qué astro tenemos? Más o menos para el 21 de mayo entra el sol en Géminis, una constelación que realmente es muy alegre. El aburrimiento es el peor enemigo y les interesa todo. El tema de Géminis, el desafío es sostener alguna actividad. Empiezan algo y... Y cambian. Entonces estamos este mes en los Géminis o cerca de los Géminis. A todos los que quieren hacer actividades, yo te diría que lo mejor que puedes hacer es, como hemos dicho antes, medita, mantén tu mente serena y ya verás que aunque seas Géminis y estés solito, te vas a sentir muy bien. Tenemos hoy un gran honor, porque no es fácil encontrarse con personas tan puras como lo es el Taita Ulpo, el representante de los quechuas aquí en nuestro país. Y también para América Latina, 19 millones de quechua parlantes quedan todavía en América. Y es muy importante rescatar estas culturas milenarias que han sido madres de mucha medicina, madres de muchas tradiciones. Y vamos a agradecer y dar un gran aplauso al Taita que se ha venido hasta el programa para hablar de la cultura andina. Bienvenido. Muchísimas gracias. Estamos aquí los dos, Masca y Masca, la hoja sagrada de la cultura quechua, que es la hoja de coca. Así es, acompañada con la hoja del tabaco, que es el chairi. ¿Y qué nos cuenta de la hoja de coca? La hoja de coca es sagrada, cura la mente, el alma y el espíritu, dijo el Inca. Tiene calcio, hierro, potasio, fósforo, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B12. Entonces,
Por eso los incas mejoraron la hoja de coca para el beneficio de la humanidad. No solamente la hoja de coca, los demás alimentos también. La gente toma la hoja de coca para no tener mal de montaña también. Bueno, eso es llamado vulgarmente hoy en día, pero no solamente eso, sino que regula hasta la presión alta baja, la presión baja lo sube, regula. Y como tiene propiedades, tiene todo lo que el organismo necesita, ayuda en la altura. Entonces la hoja de coca iba a ser perseguido por los españoles. Entonces el Inca dice, había que llevar al Amazonas. Así se salvó la hoja de coca. En este libro tan interesante que tengo en las manos, dice Profecías Incas. ¿Qué es lo que encuentra usted, cuenta usted en este libro para que mucha gente sepan que existe? Profecías Incas fue hecho desde la transmisión oral, transcripto a la actualidad para que el lector pueda llegar a leer y entender el pensamiento de la filosofía andina de los pueblos y naciones quechuas anterior a la colonia. Y la palabra Inca justamente viene in, viene del Inti, del sol, palabra apocopada. Ka quiere decir del verbo ser y estar, ser como el sol, ejemplar. Entonces, de ahí viene la palabra Inca. Inti Kai era el nombre, en realidad, bueno, por eso se consideran hijos del sol. ¿Qué papel juega la luna en la cultura de los quechuas? Bueno, la luna es un astro, es un planeta que en la cual nosotros reconocemos por los periodos de la luna. En luna nueva nosotros sabemos qué hacer y qué no hacer. ¿Por ejemplo? En cuarto. Por ejemplo, en luna nueva nosotros nunca nos cortamos el cabello ni las uñas porque debilita. Y cuarto creciente sirve para sembrar o no sembrar. ¿Qué alimento? ¿Qué tipo de cosecha se puede sembrar en cuarto creciente? Bueno, en cuarto creciente nosotros sembramos el maíz, por ejemplo. Y luna llena sembramos la papa, por ejemplo. Y cuarto menguante sirve para curarnos, para cortarnos el pelo, las uñas y bueno. Docente, representante de la cultura más maravillosa de este continente, muchísimas gracias y espero que las manos sean siempre unidas. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Estoy en el centro Panchakarma, que es como una especie de spa en el centro del arte de vivir en Bangalore, India. Estamos con el doctor Godwin, es uno de los doctores más antiguos acá del centro y está a cargo del spa y nos va a contar un poquito de qué se trata de la Ayurveda. Ayurveda, the definition is Ayu and Veda. Ayu means life, Veda means principles. So it is actually a science of life, like how we can live a healthy life. It's not only disease management, it's also about preventing the diseases. So for example, before we diagnose a disease through any diagnostic methods like x-rays or scans or MRIs, with our pulse diagnosis or nadi pariksha, we will be able to diagnose or predict that this person can get some diseases in future.
based on the elements imbalances in the body. History of Ayurveda is going back to around 4,000, 5,000 years in India. So during those ancient times, there was no sophisticated technologies to scan through the body or diagnose the physiological effects in the body and all those. But even then, the Indian system or the Vedic knowledge had the kind of knowledge where they will be able to diagnose the diseases based on the Vata, Pitta and Kapha imbalance, and also the five elements, based on the five elements and how they impact the imbalances in the body. Those physicians or the acharyas used to diagnose the diseases accurately and also predict the prognosis and plan the treatment tailor-made based on individual prakriti, meaning individual body constitution. Oh, this is amazing. You just hear the pulse of a person and you already know what illness the person has or can have in the future. Exactly. We can also predict what illness the person is having at that moment, and also we can diagnose what he is going to get in future. We will all, go into the deeper, levels of the cells. Allopathy sees, the modern science or the Western science, sees the physical structure. We go into a little more deeper. We see the physical structure and also the emotional imbalance of the effect in the mind. That's why we're able to successfully manage, psychological diseases like depression, anxiety, all those problems. Because every illness is having an impact on the mind. If you see the definition of health according to WHO before, maybe 15 years, 20 years before, it was only absence of, disease. It's called health. But later on, they changed the line of health based on the Ayurvedic principle that absence of not only absence of disease, you should have a physical, emotional, and also spiritual well-being. And all the emotions not only affect my life, the negative emotions also affect my organs. Each emotion is related to the organs. Exactly, because when you are not mentally well, you will not be able to eat on time, or you may not be able, eating the right amount of balanced diet. So that can affect the digestion, and in turn it affects the other organs like liver or kidneys or brain activities. So when a person is depressed or not happy, he may not be eating properly. He may eat more than the required quantity. So the physical and emotional well-being is very much in, it should be in balance for a person's health. I like the idea of treat any illness before they appear, because usually we treat them once they are here. But that is... Yeah, that is the Western science understanding, where once you are having a disease, you go to the doctor. But in Ayurveda, as I said in the beginning, that it's a science of life, where we teach the people on what to eat right and what to do in the activities, what time to sleep, how many hours sleep needed, mentally how positive they should be. So all kinds of things, because see, obviously this life is very short. So whatever life, 50, 60, 70 years we have, we need to have a healthy life. Mentally, physically, we need to be relaxed. So we teach people on how to live a disease-free life by correcting their diet, what to eat, what not to eat, what activities they should do. So it's basically a very holistic approach. Le damos espacio a nuestra alimentación consciente, que hoy va a ser también una receta Ayurveda. Bueno, hoy como estamos hablando de ciencias antiguas, yo en alimentación consciente voy a hablar de la Ayurveda. ¿Sí? Voy a hacer un lassi. En la Ayurveda se destaca por tomar conciencia de cada momento del año, cómo están las temperaturas y cómo está tu cuerpo con respecto a eso. Yo voy a hacer una combinación que en el verano justamente lo que hace es bajar tu temperatura. Si fuera el invierno, usaríamos otras especies más calóricas. Con el yogur, junto con el agua, voy a poner banana, durazno, miel, voy a usar canela también y unas almendras. Eso lo voy a licuar todo y vamos a tener lo que es un lassi. Se puede consumir a temperatura natural o frío. Tengo especias como la cúrcuma, tengo canela. Esto es a gusto, ¿no? La que va muy bien con la banana y el durazno es el cardamomo. El cardamomo se vienen vainas. Yo lo que hice fue abrir la vaina, sacar las semillas y molerlas. Puede ser con un mortero, un molinillo. Voy a poner eso y canela, un poquito de canela. Voy a poner yogur. Sería más o menos mitad de yogur, mitad de agua. También los pesos que lo quieras.
muy bueno para el verano. Puede ser otra combinación con manzana, canela, también está bueno. Entonces esta es mi receta de ayurveda, espero que les haya gustado. Sigan disfrutando. ¿Qué son las terapias de la ayurveda? Las terapias ayurvédicas son distintas formas de volver al individuo al equilibrio, al balance. Uh-huh. Cuando decíamos uno de estos elementos se exacerba o se altera, estas terapias vienen a cumplir el rol medicinal, el rol de la alopatía, de sanar a través de lo que está faltando. Después de mucho tiempo de estudiar, aprendí que en el centro de nuestra mano tenemos un punto marma, un punto energético que se llama Talaridaya. Y ese punto conecta con nuestro corazón. Cada punto energético está conectado con un órgano en el cuerpo. Entonces, cuando hacemos un masaje, estamos con nuestro corazón tocando el corazón del paciente. Qué lindo. ¿Y cuánto duran las terapias? O sea, si es mi primera vez que quiero hacerme. El primer paso es venir al consultorio y poder hacer un balance de cuál es tu constitución biológica. Okay. ¿Cuál es el motivo de tu consulta? Puede ser que estés durmiendo poco, puede ser que tengas algún tema de la alimentación, que algún alimento te caiga pesado, o puede ser que estés con demasiada energía y necesites bajar. Y una vez que hacemos el balance, ahí hacemos un plan de acción para que puedas volver rápidamente al equilibrio. En la primera sesión ya vas a lograr un estado de armonía y de mayor equilibrio. Uh-huh. El masaje tiene más de 21 beneficios. Que no sé. Bueno, pero ahora me tentás, quiero probar. O sea, si me haces 15 minutos, ¿yo puedo experimentar algo? Por supuesto. Por bueno, supuesto. Probamos. Yo soy Beatriz Goyoaga y estoy esta noche aquí calentita con esta manta hermosa. Pero hay muchos en la calle que no solo no tienen manta, no tienen cama, no tienen techo, no tienen comida para comer esta noche caliente. Estamos haciendo la noche de las frazadas para que tú puedas abrir tu corazón y compartir una de esas mantitas que tienes sin uso, o te compres una manta para regalar, o que abras algo de lo que tienes en casa y que puedas compartir con los que no tienen nada. Si tú ayudas, te estás ayudando a ti mismo. Gracias por compartir. Agustín Gutiérrez es arquitecto y está dedicado a investigar sobre el vastu. El vastu, poca gente lo conoce. Lo que conocemos aquí en Occidente es el feng shui. El feng shui deriva del vastu. Y saber más sobre el vastu puede ayudar mucho a la armonía de tu casa, incluso de tu oficina y también a la de tu familia. Bienvenido, Dardo. Gracias, Bea. ¿Desde cuándo hace que tú te dedicas a investigar sobre el vastu? Hace unos 3 o 4 años, un instructor y amigo me empezó a contar el vastu. Y me pareció muy interesante. El vastu lo que hace es diseñar edificios de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Entonces, la energía de la naturaleza circula por determinados lugares. Y en todo el mundo es igual. Y la energía ingresa por el noreste y se acumula, va recorriendo la casa o el edificio y se acumula en el suroeste. Entonces es ideal, si estás por comprar una casa, una oficina o cualquier edificio, que tengas aberturas grandes en el norte y en el este. ¿Qué pasa con la cama? Porque yo he oído decir que uno debería tener la cama en cierta posición. Sí, exactamente. Nos influye, básicamente hay dos fuerzas muy positivas en este planeta, que es la energía solar que sale del este y la energía positiva magnética que viene del norte, viste, por las brújulas. Entonces, se han hecho estudios y conviene que la cabeza de las personas esté apuntando al sur, o suroeste o sureste, pero nunca al norte. El vastu básicamente trabaja con los 5 elementos de la naturaleza y lo que se busca es que estén balanceados como está en la naturaleza.
Entonces, lo principal es saber en qué posición está cada uno. Entonces, por ejemplo, la zona del noreste es la zona del agua. Entonces, si en esa zona tenés algún elemento de fuego, eso te está apagando el agua. Y el agua significa todo lo que es crecimiento, sobre todo el económico. Entonces, si tus cuentas no están bien, puede ser que tengas algo de fuego o de tierra en la zona del agua. Para ser más gráfico, puedes poner floreros o vasos con agua, o fuentes. Apunten la cabeza de la cama al sur o exacto, sureste. Exacto. Y un algo de agua al noreste. 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 Fascinante. El sureste es la zona de fuego. El fuego representa todo lo que es purificación, salud. Entonces, si tienes algo de agua u otro elemento, vas a estar mal de salud. Todo lo que es tu energía va a estar baja. Entonces, también, si tienes el tablero eléctrico y una estufa, ponela, en lo posible, en el sureste. Y si hay algo de agua, retirarlo de ahí. ¿También se consideran los elementos? ¿Los elementos cuáles son? Los elementos son cinco y son agua, tierra, fuego, aire y éter o espacio. Y sí, se considera cuando estamos haciendo el proyecto, también los ambientes, la energía circula mejor en determinadas formas, que son las formas cuadradas o rectangulares. Las formas con pinchos o redondeadas no son tan buenas, porque la energía se estanca. La energía es como si va por un arroyo que tiene las orillas paralelas, circula bien. Si el arroyo tiene una entrada, el agua se mete, hace remolino y después se pudre. Lo mismo pasa en los edificios. Nosotros hemos pasado estas ciencias de la antigüedad por alto y no nos damos cuenta de que hay que volver a buscar las raíces para verdaderamente tener una mejor calidad de vida y sobre todo con cosas que no te cuestan mucho. Entender y saber de estas ciencias de la antigüedad como el Vastu. Gracias, Dardo. Gracias por venir. A vos. Espero que vuelvas y nos cuentes un poquito más porque claro da sí. Para mucho más. Por supuesto. Gracias. Y nos vamos a exteriores ahora para el yoga. El yoga es fundamental para la vida sana. Mente sana y cuerpo sano. Muchos saben que el yoga es una ciencia milenaria que viene de hace miles de años atrás. La práctica del yoga no solo involucraba en aquellos tiempos el hecho de hacer posturas, sino que también involucraba otras prácticas que nos ayudan a volver a nosotros mismos y llenarnos de energía y de vida. Y bueno, para contarles brevemente, algunas de estas prácticas tienen que ver con los ejercicios de respiración, que complementan las posturas o los asanas, la meditación, que es un poco el resultado de estas prácticas. Uno, después de hacer yoga y hacer ejercicio de respiración, queda en un estado contemplativo en el que la mente entra en un espacio de tranquilidad donde uno puede llenarse de energía, ¿no? Porque la mente, al estar todo el día charlando y diciendo a qué voy a hacer mañana y qué hice ayer, pierde mucha energía. Entonces, la meditación nos ayuda a poder llenarnos de energía y volver a este estado de plenitud, ¿no? Y las gotitas de sabiduría de hoy van a ser diferentes porque tenemos una entrevista que no es Shirshi Ravi Shankar, es Swami Param Tech, es un instructor internacional del arte de vivir, una persona de mucho silencio, de mucha presencia y de mucho conocimiento que dedica su vida a investigar y a impartir lo que él sabe. What is Vedic knowledge? You know, Veda means knowledge and it is from time immemorial. Normally, every other knowledge is time-bound, like Galileo discovered Earth is round few, like 100 years back, you know. But this knowledge, Vedic knowledge, was like nobody has given it. It was already there. So what used to happen, our rishis, who were like, you can, in modern day terms, you can say they are scientists. They were scientists. They knew how to access to that. So they used to meditate and used to download. It's like TV. You know, TV, a set is there and the vibrations are all around. So TV downloads the particular channel, downloads the particular movie. So like that, the knowledge has been always present. So these rishis used to download that knowledge of different aspect,
during meditation, pass it on to your disciples so that they used to write it. How has the knowledge been transmitted to peoples, the different generations? Every Veda has been like a particular branch. You see, like they say, normally for a very fantastic person with an amazing intellectual ability, will take 100 years to master one Veda. So like there are four Vedas. And everything, right, in those days, from the cosmos to a small atom, every knowledge was present thousands of years back. Described already about the atoms. Even the plane. Even aeroplanes. Yeah, you know, the plane which we had discovered like few hundred years back, a solar plane existed in Indian scriptures. And like there's a very good website in the Vedic books, That how and what technology they used, how they created a bridge in the ocean, what technology they used, all references are there. India unfortunately has been invaded so many times, and every invader, what they did, they burnt out the knowledge books. So whatever they could remember, whatever they could collect, is only available. So all these things are so amazing, and I think the world is the treasure, not only of India, is a treasure of the whole world. You know, like Shri Ravi Shankarji, His Holiness Shri Ravi Shankarji says that the wisdom is not only for Indians. Every human being has the right for wisdom, and this wisdom must reach each and every corner. You know, and like he normally says, well, you don't need to be Danish to eat Danish cookies or Chinese to eat Chinese food. Like that, you don't need to have to be Indian or to be a Hindu to learn the wisdom, which really can have so much impact on a human being. Se nos acabó el tiempo y no me queda otra que despedirme. A mí me queda la felicidad de saber que he compartido contigo, con todas estas personas que vienen al programa y que imparten su conocimiento y que te transmiten a ti unas gotitas de felicidad, unas gotitas de serenidad y unas gotas de conocimiento que tiene mucho valor. Gracias por estar.